Sean todos bienvenidos a su iglesia, Gran Comisión. Le cantamos a nuestro Dios hoy con todo nuestro corazón, con nuestras manos, aplaudiéndole a Él. Ahí desde tu hogar, con tu familia, le cantamos. Todos juntos. El sol, la luna y la creación están allí para mostrar que eres real. Puedo saber que estás aquí. Todo mi andar, mi respirar, demuestran tu grandeza, oh Dios. Todo lo que creaste muestra tu poder. Mis manos te alabarán, mis labios te glorificarán. Mi vida en alabanza, mis pies a ti te seguirán, mi boca canta de tu amor. Te doy mi vida en alabanza. Tu tierno amor y compasión son un regalo al corazón. Derramaré mi alma en adoración. ¡Cantamos ahí! Mis manos te alabarán, mis labios te glorificarán. Te doy mi vida en alabanza. Mis pies a ti te seguirán, mi boca levantaré mis manos, te adoraré a ti, oh Dios. Recibe hoy el sacrificio de mi amor. Estamos a Él. Mis manos te alabarán, mis labios te glorificarán, te doy mi vida en alabanza. Mis pies a ti te seguirán, mi boca canta de tu amor. Te doy mi vida en alabanza. Mis manos te alabarán, mis labios te glorificarán. Mi vida en alabanza. Cada día es más importante que estemos leyendo, meditando las Escrituras, la Biblia, porque esa es nuestra conexión para tener una relación con Dios. No es cualquier libro, no lo leamos como cualquier libro. Leámoslo para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con nuestro amado, con nuestro Salvador, y que hable a nuestra vida y que nos transforme nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida. Te animo a que no dejes de leer, lee el capítulo del día, lee otras porciones, medita en ellas, saboréala, disfrútala, para que disfrutes tu relación con Dios. No te imaginas qué importante, súper importante, es eso en la vida de cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros
está en una posición como de no necesitar tanto. Todos necesitamos mucho, mucho, que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. Disfrútalo, Biblia. Además, quiero mencionarles que el próximo mes de septiembre vamos a comenzar una serie los miércoles, entre semana, especial, ya que es el mes de la Biblia, entonces queremos hacer un refrigerio en nuestra alma y meditar en algunos salmos, los salmos que nos hablan de la palabra, para que le saquemos mayor provecho a nuestra relación con la Biblia. La palabra es importantísima y la misma Biblia nos va a enseñar por medio de los salmos. Así que esta nueva serie no se la vayan a perder. Los salmos nos van a enseñar mucho, mucho acerca de la misma palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos en los juntos estemos aprendiendo los miércoles de septiembre. Mi mami la enterramos el 2-3 de enero, de diciembre. Y nosotros dijimos, bueno, eso ya se acabó el asunto. Ya la prueba ya pasó, fue duro, vamos a lidiar con esto. Pero entonces, al mes de eso, ya empecé yo a, me diagnostican a mí ya con, empezamos, bueno, el proceso del diagnóstico de cáncer de mama. Y eso fue como, por lo cual todavía estamos procesando. Hemos visto a Dios en cada uno de los momentos. Que Él dice que Él va a estar con nosotros y Él ha dicho que Él va a estar con nosotros. Es fácil decirle a las personas que están pasando prueba, Dios va a estar contigo, créelo. Ahora nos ha tocado a nosotros decirnos a nosotros mismos y creer lo que decimos. Como decía Job, ¿verdad? Antes de oídas yo te había oído, pero ahora yo sé lo que es eso. Y si no me agarro del Señor hoy, ¿verdad? Porque hay días en que yo he sido, por ejemplo, la persona que, como soy enfermera, he tenido que cuidar de todo el mundo, ¿verdad? De todo el mundo me llama y yo estoy feliz en ese rol. Pero cuando me ha tocado a mí estar enferma, no ha sido fácil. Tenés que agarrarte del Señor, porque hay una frase que yo digo siempre, hay que vivir día por día. Y una amiga me decía, mira, no mires que son 6 quimios las que te tocan, mira un quimio a la vez. No mires que son, que esta náusea que tenés hoy, mira, cómo te sentís hoy, porque mañana tal vez te puedas sentir mejor. Toma una cosa a la vez, ¿verdad? Eso me ha ayudado mucho, pero Dios ha estado, ha habido personas que, muchas personas orando por nosotros. Muchas personas que se han ofrecido a traernos frutas, cosas, o sea, pequeñeces, ¿verdad? Mandarnos un verso, eso ha sido impactante. Ver a mis hijos no negarse a ayudarme. Eso me ha quebrado. Eso me ha quebrado mucho. Y ver a Marcos, como él te dijo, ¿verdad? Que sacrificarse por... Como yo te digo, no es lo mismo servir a otros a que cuando vos tenés que recibirlo, ¿verdad? La muerte de mi mamá afectó la vida de toda su familia, todos sus hijos y sus nietos. Nos ha obligado a depender del Señor más. Entonces, eso ha hecho que nuestra fe crezca, ¿verdad? Porque las pruebas o nos levantan o nos destruyen. Hay cosas en cuales le oramos al Señor y vemos cómo Dios nos responde. Y eso nos ha animado, ¿verdad? Al principio de esto, yo les voy a ser sincero, yo decía, bueno, no voy a llegar a diciembre, no voy a llegar a viajar, ¿verdad? Ya no voy a poder regresar ni siquiera a la Ceiba a ver a mi papá. O sea, ellos tienen que venir aquí. Yo te digo, estaba como, bueno, como vi a mi mamá morir, me toca a mí el siguiente. Y así lo mirábamos con los hipotes. Ya después, un día, Dios me enseñó de que aquel verso que dice que de por qué vamos a hablar del mañana, vamos a ir a hacer negocios y hacer esto y vamos a hacer todo aquello, que todo así planificamos. Dios dice, no, si Dios quiere, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello.
Entonces eso me enseñó a mí de que nadie tiene nada, bueno, ni yo que estoy enferma, ni el que está, ni cuando yo estaba no enferma, ¿verdad? Garantizado nada. Tenía nada garantizado, ¿verdad? O sea que antes yo viajábamos, antes hacíamos esto, hacíamos planes, pero Dios era el que permitía que esos planes se realizaran. Y así va a ser, y así es hoy también, ¿verdad? Bueno, tenemos que creerle a Dios, bro, definitivamente. A veces, muchas veces pensamos que, bueno, yo pienso en lo particular. Ahora sí le oro a Dios, me va a contestar con este rollo de crío, este problema de salud de crío. Estamos orando a veces y veo que no sé, pues, Dios está tan lejano muchas veces para mí, pero esto a mí ha servido para creerle a Dios, ¿me entiendes? Creerle más a Dios y confiar en sus promesas, bro. Así como te dice, agarrarse a Dios, confiar en sus promesas. Él está ahí escuchándome, así es, entonces no tengo por qué temer, no tengo ningún temor, porque Él está ahí escuchándome. Así es. Lo primero que les puedo decir, miren, cuando estás en prueba, corre al Señor. Hay un verso que dice que en el día de, en que tengo miedo, en ti confío, ¿verdad? Y ese ha sido como un ancla, ¿verdad? Mi hija me decía hoy, también yo los animo, yo animaría a la gente no dejar a los amigos, no alejarse, no quedarse encerrados, sino que recordemos de que estas pruebas no las podemos pasar solos. Necesitamos el batallón de gente, los hermanos, las oraciones, necesitamos todo el ejército, pues. Para mí no ha sido fácil perder el pelo, ¿verdad? Bueno, me lo corté totalmente, porque cuando me peinaba todos los días se me caía un buen... Quería parecer igual a mí. Se me caía un buen chon de pelo, entonces lloraba cada vez que se me caía, lloraba. Cuando me hicieron la cirugía, yo decía, ya no me siento mujer, pues. Y Marco me decía, eso no es todo, o sea, los pechos de una mujer no son vos. Tu pelo no sos vos, y eso me lo decía él, me lo decía mis hijos. Me decía, mis hijos fueron los primeros que me dijeron, qué guapa te ves, qué bella te ves. Y mis hermanas, o sea, todo. Entonces dije yo, pues no me veo. Y realmente me fui a ver al espejo y era la misma Cleo, ya no tenía pelo, pero era la misma. Entonces, como les digo, he llorado, hemos llorado, hay días que pataleamos, hay días que decimos, Señor, ¿qué es esto? Como cristianos pensamos de que las cosas malas no nos deben de pasar, ¿verdad? O de que cuándo vamos a salir. Pero Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su tiempo. Y yo le digo a la gente, a las personas que están pasando pruebas, no se olviden de agarrarse del Señor. Cuando entras a una prueba, bueno, cuando no estás en prueba, belleza, todo, eres feliz, todo azul, ¿me entiendes? No estás en prueba. Cuando ya te empieza a tambalear tu mundo, brother, empieza a tambalear, vos decís que es lo que está pasando, ¿me entiendes? Y viene otra cosa, viene otra y otra. Entonces, una de las cosas que nos han ayudado a mí, me ha ayudado a mí a Clio, es, bueno, lo empecé a agarrar pues hace como 2, 3 semanas, 15 días. Estar siempre gozoso, dice, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando estamos así, medio enojados o algo está pasando, estar siempre gozoso, digo. Sí. Está siempre gozoso, Clio. Cuando sí. Empieza a ponerse mala, está siempre gozoso. Da gracias en todo tienes que dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios. No es que seamos masoquistas o algo así, ¿me entendés? Pero eso es lo que Dios ha dicho, ¿me entendés? Y nosotros lo sentimos que Dios está ahí con nosotros, ¿me entendés? Estar siempre gozosos en las pruebas. Gozosos en las pruebas y dar gracias a Dios por eso, ¿me entendés? Durante los meses de julio y agosto, los días miércoles estuvimos en nuestra reunión de entre semana, estuvimos en la serie Apocalipsis en tiempo real. Creo que hubo pues bastante información, aunque nos hubiera gustado profundizar aún más, pero imposible, es demasiadas cosas que están pasando. Pero era eso, la intención de hacernos reflexionar de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ante nuestros ojos.
y que tienen mucha relación con lo que las profecías, Apocalipsis y otras profecías nos han estado diciendo, pero en esta época ha sido increíble. Entonces, queríamos decirles que sabemos que ha generado inquietudes, preguntas, y por eso queremos mencionarles que el día domingo 5 de septiembre a las 6 de la tarde vamos a tener una reunión en Zoom para todos ustedes que quieran entrar, donde vamos a hablar vamos a contestar sus preguntas, vamos a ver comentarios, si alguien tiene aportes de cosas nuevas que tal vez están pasando o que no escuchó durante las conferencias. Es un tiempo para interacción, para que platiquemos, enriquecer algunos puntos, contestar sus preguntas, sacarle mayor provecho, más jugo. Hay que sacarle más jugo a esta temática, porque, y no solo es para información, es para que afecte nuestra vida, nuestro corazón. El corazón quede cautivado con Jesucristo y la espera anhelante de verlo pronto. Así que los esperamos el domingo 5 de septiembre a las 6 de la tarde vía Zoom, en una reunión en vivo, ¿verdad?, con ustedes y con todos los que quieran estar ahí. Vamos a proporcionar el link de lo que es el Zoom. Que Dios les bendiga. Maranata, el Señor ya viene pronto. Tenemos que aprender más y más.
de mi corazón. Te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma Pedro, hemos estado conociendo algunos momentos de su vida. Él, pues, era un don nadie ahí en Israel, uno más dentro de todos los pescadores de Israel. Pero un día Jesús pasó, lo quedó viendo, lo llamó y le dijo: sígueme. Y a partir de ese momento, él empezó a aprender a andar en los pasos de Jesús. Fueron suficientes esos casi 2 años que anduvo él con Jesucristo. Entonces, en ese tiempo nosotros vimos, como en esta serie, vimos cómo Pedro empezó a caminar con Jesús, con sus pies sucios, igual que nosotros. Pero él los limpia, eso es lo bueno. No importa qué tan sucio esté el camino de tu vida, él te puede limpiar para siempre, ¿verdad? No importa cómo ha sido de sucio tu caminar por la vida. Vimos también cómo Pedro hasta se mojó los zapatos impermeables por andar con Jesús como Jesús anduvo. Donde Jesús anduvo, por ejemplo, caminó sobre el agua. Eso es, cuando me pongo a pensar en eso, no sé si ustedes se imaginan eso, pero ningún ser humano aparte de Jesús ha caminado sobre el agua. Ningún ser humano. Algunos tratan, ahí vemos en la tele, en YouTube, tratan, pero son trucos, ilusiones, pero en realidad el único ser humano a la par de Jesucristo ha sido Pedro, ¿verdad? Pedro caminó, la diferencia es que Pedro caminó sobre el agua no por sus propios logros, por su propia capacidad. Simplemente Pedro necesitó que Jesús le dijera: vení. O sea, Pedro le dijo: manda que yo camine sobre el agua. Bueno, vení. Eso fue todo lo que ocupó. Y él pudo caminar sobre el agua. Y es que cuando Jesús nos invita a seguirlo y a seguir sus pasos, andaremos por caminos insospechados. Ni nos imaginábamos por dónde es que íbamos a andar caminando. Y eso es emocionante de la vida cristiana. Habrán caminos, por ejemplo, que son sólidos, son fuertes, mientras tengamos nuestra vista puesta en Jesucristo, pero que en el momento en que dejemos de ver a Jesucristo, ese terreno sólido se empieza a aguar, como el agua, ¿verdad? Y nos empezaríamos a hundir. Ese terreno se volverá tan frágil. Por eso es tan importante en la Biblia que nosotros mantengamos nuestra mirada en Jesucristo. Nuestra mirada en Jesucristo hace la diferencia en nuestro caminar. La vida de Pedro en general es interesante, está llena de eventos con los cuales nosotros nos podemos identificar. Ese era Pedro, con sus imperfecciones, sus imprudencias, pero con un corazón siguiendo a Jesucristo
envidiable, ¿verdad? Aún en el momento más feo de su vida, cuando traicionó a Jesucristo, la gracia de Jesús lo levantó. Pensemos, Pedro era un candidato a ser un Judas 2, pero no lo fue. Era un candidato perfecto para ser Judas 2. Nosotros también. Nosotros le hemos fallado al Señor, le hemos traicionado, lo hemos abandonado, y nosotros, ustedes y yo, estamos listos para ser Judas 2. Pero ahí está su gracia, para levantarnos y simplemente es de retomar sus huellas y que empecemos a caminar. Así que quiero que pensemos de todo ese montón de momentos en la vida de Pedro. Quiero que hoy, para terminar esta serie, pensemos en tres momentos en la vida de Pedro. Tres momentos. El primero es la traición. Ese fue un momento en la vida de Pedro, la traición. Lo leo, Mateo 26, del 69 en adelante, dice que a Jesús lo habían arrestado. Pedro se fue por ahí afuera y entonces había una fogata y se acercó para estar pendiente de Jesucristo, pero la gente que estaba ahí en la fogata lo quedaron viendo y le dijeron: tú andabas con Jesucristo. No, yo no lo conozco. Que sí, yo te vi con él. No, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Y tres veces: no, pero yo te vi, vos sos uno de sus discípulos. No, que no lo conozco. Y dice el verso: y enseguida cantó el gallo, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Pedro se acordó de eso, dice el pasaje, y salió a llorar amargamente. Este Pedro anduvo cerca de Jesús, era uno de los principales discípulos de él, casi uno de sus mano derecha, pero en el momento de los tiros, en el momento difícil, lo negó. Y para que entendamos un poco a Pedro y no le caigamos de un solo encima, solo imagínate lo siguiente. Imagínate que en estos días tú andabas ahí por Afganistán y que hoy ahí estás todavía y se te acercan ahí unos cuantos talibanes barbudos y te dicen: ¿sos cristiano? Me parece que te vi en algo ahí. ¿Vos sos cristiano? ¿Qué harías? Verlos ahí, todos ellos con sus rifles, con sus armas, con sus sables. Algo así pasó con Pedro. Por lo menos, eso que hizo Pedro no es tan extraño para nosotros. Nosotros hemos andado en esos zapatos de Pedro. Es más, más fácil que Pedro negamos a Jesucristo. Ni siquiera necesitamos estar allá en Afganistán. Fácil negamos ser cristianos. Y a diferencia de Pedro, nosotros no nos vamos a llorar amargamente. Nos quedamos tranquilos. Tal vez porque somos un poco más duros que Pedro, ¿verdad? Por ejemplo, no nos gusta identificarnos como cristianos porque no queremos que nos digan que somos religiosos. Imagínense. Solo el gran miedo a que nos digan: sos religioso. Puede suceder que hay varios compañeros de trabajo, incluso familiares, que no saben que somos cristianos, a pesar de que ya días somos cristianos, ya años somos cristianos, y compañeros, familiares no lo saben. También puede suceder que no queremos andar una Biblia, ¿verdad?, en la calle. Y algunos, recuerdo que yo tenía unos amigos que la forraban la Biblia con papel periódico o de algún otro papel para que no se echara de ver que era Biblia. A veces hacemos eso. O por ejemplo, en el carro, tal vez andábamos una emisora cristiana, pero se van a subir amigos, compañeros, y entonces inmediatamente quitamos la emisora cristiana para que no sepan que somos cristianos. En lugares públicos, pues si acaso leemos algún libro que no sea cristiano. No nos da pena que estamos leyendo, no sé, El Quijote de la Mancha o Gabriel García Márquez o cualquier otro libro ahí. Cualquier revista, cualquier libro, no nos da pena, no nos da ningún problema, pero sí nos da pena andar un libro cristiano. También lo forramos de periódico o de alguna cosa.
en nuestros negocios, y somos cristianos, tratamos de no darnos color de cristianos. No tenemos nada que nos identifique. No digo esto, ojo, no digo esto para que juzguemos, ¿verdad? O estemos evaluando a otro. Sí, yo he visto que aquel no tiene música cristiana en su carro o en su negocio. Sí, yo vi que aquel no le gusta que identificarse como... No es para que analicemos a los demás. Esto que acabo de decir es para que cerremos nuestros ojos y nos autoevaluemos, nos revisemos si nosotros estamos negando ser hijos de Dios, ser cristianos. Y entonces, si hay algún lugar, algún contexto nuestro, amigos, familiares, vecinos, etcétera, que no saben que somos cristianos, entonces autoevaluémonos y preguntémonos, ¿y por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué niego el cristianismo en mi vida? Dice que en ese momento estaba Pedro ahí, acababa de negar a Jesucristo, suena el gallo cantando, voltea a ver y está Jesucristo que iba pasando, dice uno de los evangelios, iba pasando y la mirada de Jesús se encontró con la mirada de Pedro y se quedaron viendo y Pedro se acordó de lo que le dijo Jesús y solo agachó la mirada, no podía sostenerle la mirada a Jesucristo, aunque no era una mirada de rechazo, no era una mirada de... ¡Qué barbaridad, Pedro! No, era una mirada de gracia, de amor, de compasión, y eso lo quebrantó tanto a Pedro que se dobló, y eso fue lo que lo hizo salir a llorar amargamente. A veces nosotros somos, uno, en las reuniones de cristianos, ¡hola! ¿Qué tal, hermano? ¡Hey! ¡Tú buenísimo eso que estamos leyendo en Job! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Dios les bendiga! Y somos uno en las reuniones, y somos otro en la casa. Nuestros hijos quedan. O sea, qué bonito fuera que mi papá, que mi mamá fuera así como es en el grupo o en la iglesia. En nuestro trabajo somos otros, ¿verdad? Sí, que murmuramos, que nos quejamos del jefe, que esto, que lo otro. En el vecindario, de repente vemos que una basurita del vecino quedó enfrente de nosotros y la agarramos, le tocamos la puerta y se la vamos a tirar. ¡Tome su basura! ¡Aprenda! Y nos peleamos con el vecino. Eso es negarlo también. O por ejemplo, en el tráfico. Hace varios años me pasó algo con un hermano. Él ya sabe, siempre que la voy a contar se ríe después conmigo. Yo iba en mi carro, ¿verdad?, detrás de una fila, y en eso un bus se le atraviesa así de lado a lado y se queda parado para poder cruzarse la calle enfrente del carro que iba adelante mío. Estaba yo, el otro carro, y enfrente se atraviesa ese bus. Así quedó atravesado. Entonces el chofer del bus de adelante le saca la mano y... ¡Ah! Y entonces el del bus también... ¡Ah, ah, ah! Y se oía aquello, yo estaba así esperando. Y el del bus también, y entonces llega un momento en que el del carro se baja y se le va a poner en la ventana y le dice, no, se cae, y le pone el puño así. Y yo lo quedo viendo y digo, ve, si es aquel hermano, si era un hermano. Y entonces sí, y estaba peleando con el busero, sí, que vamos a sacar, sí, y sí. Y cuando le hace así y me mira, y yo estoy así, y yo le hago. Entonces le dije al hermano, y ya se despidió del busero, se fue a subir a su carro y se fue. Entonces, pasan cosas, pasan en la vida, pasan en TNT. ¿Verdad? También lo negamos, así que no corran a juzgar a este hermano, quién será, de seguro es fulano y tal. No corran a hacer esos pensamientos. Porque ustedes y yo también lo negamos cuando sabemos lo que Dios dice aquí en la Biblia, pero no le hacemos caso. No le hacemos. La desobediencia también es traición. Recordemos, soy cristiano. ¿Sabe qué significa cristiano? Que llevo el nombre de Cristo. Yo llevo el nombre, el rótulo. Entonces se espera que yo le muestre a los demás cómo es Él. ¿Cómo es Él? Que en mi vida se muestre algo de cómo es Él. Entonces, si yo sé que aquí dice, los ejemplos típicos, ¿verdad? Ama a tu esposa, trátala bien. Aquí dice, pero yo no lo hago. O sea, lo que dice aquí no es autoridad sobre mi vida, y lo que dice aquí yo no,
lo rechazo, estoy traicionando, estoy negando a Dios, porque Él quiere que yo sea así, porque Él es así con su iglesia. Y viceversa, ¿verdad? La esposa que no se sujeta, que no respeta a su esposo, ella sabe que aquí dice eso, pero no, encuentra una razón para no. Entonces eso es negarlo, eso es traición también. Entonces, ese fue un momento en la vida de Pedro y en la nuestra. Ese momento llamado traición. Hay en nuestra vida esos momentos. Segundo momento en la vida de Pedro, le vamos a llamar el reseteo, ¿verdad? Como cuando agarramos nuestro celular, lo apretamos y le damos reset, entonces vuelve a comenzar, ¿verdad? Para estabilizar cosas, para funcionar mejor. Juan, en el capítulo 21, verso 15 en adelante, narra ese momento cuando Jesús ya resucitado se aparta con Pedro y en tres ocasiones le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, tú sabes. Y dice aquí en el verso del 15 al 19, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le preguntó por tercera vez y Pedro se entristeció que le volviera a preguntar. Y respondió, tú sabes que te amo. Jesús le volvió a decir, apacienta mis ovejas. Veamos ese momento. Jesús ya está resucitado. El Señor necesitaba una plática en privado con Pedro. No tanto que Jesús la necesitaba, Él quería hacerlo porque Pedro la necesitaba. Entonces, imaginémonos ese momento de vergüenza para Pedro. Una cosa era estar junto a los demás discípulos y ver a Jesús resucitado y todos alegres, qué bueno, abrazándose y abrazando al Señor y todo. Pero otra cosa era cuando en determinado instante ahí en la playa, Jesús le dice, Pedro, vení, y lo llama para platicar a solas. Y Pedro va y recuerda la traición. Y dice, de seguro el Señor me va a decir algo de ese momento que yo lo negué. Y va todo nervioso, sudando, avergonzado, humillado. Y el Señor está ahí, con gracia, y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se imagina esa pregunta? Cuando nos hemos portado mal con Él. ¿Me amas? Sí, le dice, apacienta mis ovejas. El Señor estaba viniendo a resetearlo. Cualquiera de nosotros le hubiéramos aconsejado al Señor, Señor, ese te traicionó, te negó. Hay que siga, no le des nada. No le delegues nada. Así somos. Fáciles para marcar a otros y para desecharlos para siempre. O tal vez sos alguien ya marcado, como Pedro. Entonces pongámonos en los zapatos de Pedro. Porque la buena noticia es que para Jesús no hay marcados. Él no ve nuestro potencial. Porque no tenemos. ¿Qué potencial va a haber si no? No lo va a haber porque no lo tenemos. Pero Él ve su capacidad de usar a aquellos que son marcados. Pablo lo dijo de otra manera más adelante. Dijo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No descalifiques a nadie. No te autodescalifiques. Solo deja que Dios haga las cosas a su manera. Yo ese momento me pongo en los zapatos de Pedro, ahí junto a Jesús, solo, los demás discípulos por allá, y que me está preguntando si lo amo. Y tal vez pensó Pedro, yo de seguro él duda que lo amo porque lo traicioné. No, él no duda.
Él dijo, apacienta mis ovejas, te voy a encargar mi tesoro, que lo cuides. ¿A quién? Imagínense. Jesús le estaba diciendo a Pedro que le confiaba sus ovejas. A cada uno de nosotros también nos ha confiado una misión increíble, que hagamos discípulos para Él. ¿A quién Dios le delega la tarea de hacer discípulos para Él? A ustedes y a mí. O sea, ¿qué mérito tenemos para que Él nos haya dado una misión tan grande? Tan grande. Que hagamos discípulos para Él. Lo que sucede es que para el Señor tenemos la misma talla de zapatos de Pedro. No creas que la tarea que Él te está dando te queda chiquita o que te queda grande. Es de tu talla. La tarea de ir y hacer discípulos y de seguir sus pasos y de mostrarlo a los demás es de tu talla. No es una tarea más grande porque Él nos capacita. Con esas palabras en la playa, lo que hizo Jesús fue resetear a Pedro con su gracia. Y lo hará contigo también. Lo va a hacer contigo también. Lo hace conmigo también. Y esto nos lleva al tercer momento de Pedro. Y es el resto de la vida de Pedro. Este es el momento más increíble porque es por el resto de su vida. Ahí en la playa, a solas con Jesús, Pedro se volvió otro. Unos días después, pocos días después, Jesús ascendió y los discípulos se fueron a un lugar, a un aposento, a orar. Y ahí estaban orando cuando de pronto el Espíritu Santo vino a comenzar la iglesia. Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo a comenzar la iglesia. Y entonces Pedro se levanta, se pone de pie para hablarle a miles. Cuando apenas unos pocos días atrás le dio miedo hablar con 6, 7 personas alrededor de una fogata. Ahora no importa cuántos hay. Ya no importa. Lo importante es contarles acerca de Jesús. Y Hechos capítulo 2, verso 14 y verso 41, dice que entonces Pedro, poniéndose de pie, alzó la voz, habló fuerte y les habló. Y empezó a hablarles de Jesucristo y termina el pasaje. Y los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese día empezó Pedro a andar en sus zapatos nuevos. Que también te quedan a ti. También te quedan a ti. Durante 12 capítulos. 12 capítulos del libro de Hechos, vemos a un Pedro capturado por la gracia de Dios. Todos esos capítulos mencionan algo de Pedro. Su amor por el Señor lo llevó a pastorear las ovejas, a guiar a muchos a Cristo en la iglesia. Para el año 62, 64 aproximadamente, después de Cristo, Pedro escribe su primera carta. Y al año 67 aproximadamente, después de Cristo, escribe su segunda carta. Les animo a leerlas. En ese momento ya Pedro tenía unos 70 años de edad, más o menos. Habían pasado alrededor de 35 a 40 años desde el momento en que Jesús lo reseteó en la playa. En una ocasión, Pedro dijo, ahí en su primera carta, primera de Pedro 4, del 2 al 3, Él dijo, ya no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya no vivamos el tiempo que resta de nuestra vida en la carne, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho las cosas que le agradan a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya estuvo, basta ya, ya no más. Hay un momento para decir, basta ya, ya no más voy a vivir así. Ya fue suficiente el tiempo que le di la carne, el tiempo que le di al mundo. Ya perdí suficiente tiempo. Es hora de vivir el resto de mi vida haciendo la voluntad de Dios.
Y entonces en sus cartas, en las cartas de Pedro y en su vida, vemos eso. Vemos explicándole el Evangelio a otros para que sean salvos. Lo vemos enseñando a obedecer a Jesucristo para que fueran discípulos. Lo vemos pastoreando como resultado de amar a Jesús. Lo vemos enseñando cómo tratar bien a nuestro cónyuge, así como Dios quiere que los tratemos. Nos enseña que ser humildes, nos enseña a sufrir para la gloria de Dios y que no importa el precio a pagar, lo que él quería era la gloria de Dios. La fe de Pedro lo llevó a situaciones bien difíciles, pero lo llevó a experimentar lo increíble. Cuando te encuentras ante un principio bíblico y está difícil la situación, tienes dos opciones: la traición o buscar la gloria de Dios. Estás ahí en un problema matrimonial, tienes dos opciones: traicionar a Dios y no hacerle caso, o la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios en ese momento. Un día, según la tradición, la historia, Pedro pues fue encarcelado en Roma en tiempos de Nerón. Junto a su esposa fueron llevados al circo romano a ser torturados. Les causaron dolor increíble, primero a la esposa. Y ahí, ante sus ojos, empezaron a torturar y torturar hasta que muriera la esposa de Pedro. Y Pedro solo le gritaba: recuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Y ella, oyéndolo, soportó hasta su muerte. Después de que ella murió, le tocó el turno a Pedro. Y lo iban a crucificar también. Y él dijo: no, no soy digno de morir como mi Salvador. Y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Aquí tenemos una foto que nos muestra más o menos cómo fue eso. Eso no salvó a Pedro. Ese morir así y todo lo que hizo en su vida, eso no lo salvó. Él sabía que fue salvo el día que creyó en la muerte de Jesucristo en la cruz y que ahí le limpió todos sus pecados. Cuando él creyó que Jesús llevó todos sus pecados en la cruz. Por eso un día él escribió, 1 Pedro 2:24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fue en el madero, en la cruz, donde él llevó todos nuestros pecados. Ahí me salvó. Y porque él me salvó, he decidido vivir el resto de mi vida para él, dijo Pedro. Entonces sigamos sus huellas. Me recuerda algo que leímos esta semana en Job 31:4. Dice: ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Cuenta todos mis pasos? Pedro conoció que Jesús era Dios y eso lo llevó a entender que Jesús conocía todos sus pasos. Y por eso él decidió seguir las huellas del Señor. Así de simple. No hay fórmulas secretas en esto de la vida cristiana. Se trata simple y sencillamente que a diario sigamos sus huellas. Cuando leemos Hechos y las dos cartas de Pedro, lo que vemos es este escenario: una relación diaria e íntima con Dios, ayudar a otros a conocer la salvación de Jesucristo, conocer la palabra de Dios, enseñarle a otros a ser discípulos, ser humildes, tratar bien a la familia que el Señor nos dio, no desconectarnos de la iglesia, no desconectarnos de los hermanos, no decir: no tengo ganas de reunirme, no voy a ir hoy. Y nos enseña también a que seamos buenas ovejas para los pastores que Él pone sobre nuestras vidas. Que seamos buenas ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vimos a Pedro en tres momentos de su vida: la traición, el reseteo y cuando decidió cómo decidió vivir el resto de su vida para la gloria de Dios. Tú y yo estamos en uno de esos tres momentos. Desde ahí podemos andar siguiendo las huellas del Señor. Para entonces mantenernos como Pedro en esa última etapa hasta el día de nuestra muerte, o hasta que el Señor nos lleve en el rapto, en sus huellas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la vida de este hombre, Pedro. Tú lo dejaste ahí para que nos
la vida de él nos hablara a nosotros. Nosotros tenemos mucho en común con Pedro y mucho que aprender de él. Te ruego por cada uno de nosotros que estamos hoy aquí exponiéndonos a tu palabra para seguir tus huellas, Señor. Para que no vivamos como nos parezca, sino siguiéndote a ti como buenos hijos tuyos, como buenos discípulos, como buenos cristianos. Es para tu gloria, Dios. Que tomamos ese punto de vivir el resto de nuestra vida para tu gloria. No importa, te pido por aquellos que tal vez se sienten en ese momento de traición, de abandono, de estar negándote, Señor. Que entiendan que tú los puedes resetear y usar de una manera increíble para tu gloria, por tu gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Maranata, el Señor ya viene pronto.